Señores, muy buenos días, gracias por estar esta mañana aquí, comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente este día. Muy agradecida de todos ustedes, de la gente que nos ve directo a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto los que están en cualquier parte del mundo y que nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube. Gracias a la gente que comparte el contenido, que le da like, que ayuda a situar este programa. Ahí tienen ustedes en el recuadro superior derecho, se pueden suscribir. Permítanme decirles, quiero mostrarles algo que es de utilidad. Hoy le tengo una información muy relevante, sobre todo para los intereses de las mujeres. Ustedes saben que el Partido Revolucionario Moderno fue hasta el Tribunal Constitucional para elevar un recurso contra una decisión del Tribunal Superior Electoral que obliga a los partidos a cumplir la cuota de género por demarcación territorial. Ellos creían que fuera nacional y así podían escoger tres mujeres en Cutupú y eso era una representación nacional. Le decían, no, es territorial, cada demarcación tiene que tener esa cuota femenina. El Tribunal Constitucional ha fallado. En un momento les digo el fallo, lo que eso implica, lo que eso supone. Eso lo vamos a tener como una primicia de este programa después de la pausa. Pero antes, quiero comentarles rápidamente, porque es de interés lo que está pasando a mucha gente con la cuenta de WhatsApp. Hay gente que le mandan un código y cae en el gancho. Reciben algo de una persona, yo les he dicho, pedidos de ayudas, solicitudes, entra a este enlace, haz un pantallazo y mándalo al grupo, ese tipo de cosas. Varias periodistas de varios medios de comunicación, todos de televisión, cayeron en el gancho porque un grupo logró meterse en la cuenta de un grupo de hackers, logró meterse en la cuenta del grupo completo. Ese grupo, según lo que ellos han investigado, opera desde la cárcel de La Vega. Y muchísimo dinero tienen porque llamaban a cada familia, saben, acceden a tus fotografías, a tus mensajes, a tus contactos. Tú tienes grabado ahí, fulano de tal, mi marido, o tienes conversación, hola mi amor, voy para la casa, ya saben que ese es tu esposo. Mis hijos, el colegio de tus hijos, el lugar donde vives, a alguien le manda la localización, mándame la localización de la casa, le mandas la localización, queda ahí grabada, la gente no borra las conversaciones muchas veces, todo lo tuyo está en el celular, porque la gente todo lo comparte ahí, por eso ustedes ven que la gente está nerviosa cuidando el celular, porque casi todo lo entra acá. Entonces, hacían pedidos de ayuda, de situaciones que se inventaban, y hay gente que da dinero. La manera de usted poder recuperar su cuenta de WhatsApp, hace ya desde el 2017 WhatsApp identificó ese problema y mucha gente sigue cayendo, incluyendo líderes políticos. Aquí cayó Reinaldo Pared Pérez, le robaron, le sustrajeron fue su cuenta de Twitter y hay gente que cae, le invaden cuentas de WhatsApp, cuenta de Twitter o cuenta de Instagram. Una periodista que le tomaron su cuenta de Instagram. Es la verificación en dos pasos. En el caso de WhatsApp, se lo voy a poner en pantalla para que todos ustedes lo hagan. Mire, ese artículo que es del periódico El País, la verificación en dos pasos llega a WhatsApp y deberías activarla, es del 2017. Busquen verificación en dos pasos, periódico El País, y así se llevan y háganlo. Lo que le va a dar es para que ustedes pongan una contraseña, que puede ser la contraseña que ustedes usan para sus tarjetas de banco, siempre, un número que usted se grabe en su mente. Si usted cambia de teléfono, le pide la contraseña. Si usted abre WhatsApp en otro teléfono que no es el suyo habitual, le pide la contraseña. De cuando en vez, en su cuenta personal de WhatsApp, le sale la solicitud de la contraseña para usted poder activarla. Son 6 números que le pide, esos números usted se lo graba en su mente, no tiene que compartirlo, no tiene que escribirlo, no tiene que participar solo a nadie, y donde quiera. Usted va, quiere recuperar su cuenta de WhatsApp, se la roban. Usted inmediatamente la abre de nuevo, le da y usted recupera en dos pasos. Nadie le puede acceder a su cuenta de WhatsApp. Baje un poquito hacia abajo para que la gente vea. Le va explicando, vamos bajando. Ahí tiene el escrito y ahí le explica, siga, cómo, bueno, no, vamos, siga, ajá. Ahí le explica, en ese cuadrito, ahí le explica cuáles son los pasos que ustedes tienen que dar. Así que venga conmigo, señor director, verificación en dos pasos para su cuenta de WhatsApp y nadie les va a robar su contenido. A las periodistas, a los periodistas, a la gente que trabaja en las empresas privadas,
Hay que tomar medidas y también busquen a sus asesores en materia informática en las empresas de cómo recuperar sus cuentas. Pero, ¿qué hacen ustedes, por ejemplo, si le pasa lo que le pasó a Reinaldo Pared cuando le tomaron su cuenta de Twitter? Entonces, tiene que saber cuál es, cómo hacerlo, tiene que tener la verificación, lo mismo que en la cuenta de Instagram. En el caso de WhatsApp, ya ustedes saben. Me voy al cambio, cuando regrese estamos hablando de dos temas. Primero vamos a hablar de la cuota femenina. ¿Qué fue lo que decidió ayer mismo el Tribunal Constitucional respecto a una instancia elevada por el PRM que lo que buscaba era la representación de cuota femenina a nivel global, es decir, nacional, no territorial? Y más adelante también una nueva normativa al echarse la paloma en el Ayuntamiento del Distrito Nacional respecto al uso de suelo de 3 barrios del Distrito Nacional. Aquí están algunos de los representantes de esas comunidades que están muy preocupados y preocupadas.